Hola amigos de Euro Latina y del Goliverso, estamos aquí con Joao Urbáez. ¿Cómo estás, Joao? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la entrevista y por teneros a vosotros aquí. Joao, qué gusto la verdad tenerte aquí con nosotros. Empezar por el principio, consultarte. Vos sos español internacional por República Dominicana. ¿Dónde naciste? Unos dicen que en Móstoles, otros dicen que allá en Dominicana. Contanos un poco. No, yo nací en Móstoles, en Móstoles. Lo que pasa es que al final mi familia toda República Dominicana y bueno, la nacionalidad que es la que tira. Y, y pues bueno, agradecer también a los dos países, en Dominicana porque es de donde sale mi madre, mi familia, mis abuelos. Y es lo que me ha traído hasta el día de hoy aquí a Madrid y pues a España porque me la ha dado todo. La educación, los estudios, el fútbol y el poder estar aquí hoy. Buenísimo. Yo, ¿Y qué mantienen las costumbres de allá, me imagino? La comida, la música, sí, ¿cómo sí. es eso en casa? Sí, en casa, sí. En casa todo dominicano. Sí que es cierto que al final se mezcla un poquito porque tú te crías con gente de España, al final de toda la vida de España, pero bien, la verdad es que la mezcla se lleva bien. Pero sí, en casa todo es costumbre dominicana, alimentación dominicana, pero bien. Qué bueno, qué bueno. Joe. Y contanos un poco. Vos naciste hace 20 años ya acá en Móstoles, como nos confirmás. Pero ¿cómo se dio tu inicio en el fútbol? ¿Quién te metió la idea o fue de ver que, que España lo hacía tan bien por acá? Fua. Pues el fútbol, a los cuatro años en el colegio, lo recuerdo bien, porque tenía un entrenador que a día de hoy todavía tengo contacto con él. Y la verdad es que, bien, joder, esperaste que. que me... Que ya recordando muchas cosas, ¿Sí? la nostalgia, joder, sí, sí, sí. No, pero sí, un entrenador con el que me llevo, a día de hoy me sigo llevando, luego sí que es cierto, pasé por Móstoles, demás, pero sí, muy bien, la verdad, empecé en el colegio. Wow. Qué recuerdos. Qué lindo el recuerdo. A los cuatro años ya jugabas al fútbol, ya a sabías cuatro, que ibas a ser futbolista. Sí, sí, sí. A los cuatro años lo tenía clarísimo, clarísimo. Genia y, el, y el gusto por, por el béisbol nunca se te dio porque acá no hay. Pero... Acá no, acá no. siempre no, acá... no, 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 siempre el fútbol. La verdad es que además me crié viendo Oliver y Benji y demás. Claro, Imagínate los supercampeones. Todo... Sí, y en España que es que al patio del colegio fútbol, una lata fútbol, una piedra fútbol, una botella fútbol y era todo fútbol. Sí, y agarraste la buena época también del fútbol español, que salieron campeones mundiales y los equipos son, son exponentes a nivel mundial. Pero también, bueno, vamos a hablar un poco del Alcorcón. Eh, Joao, ¿cómo se da tu llegada aquí al Alcorcón? ¿Viniste a hacer pruebas? ¿Te vieron en algún lado? ¿Cómo fue esa situación? Pues en Alcorcón sí que es cierto que yo salí un poco mal del club en el que estaba antes y me fui a un club un poco más humilde, el Canillas, que se lo agradezco muchísimo también. Y luego me pongo en contacto aquí con, con David, que era el entrenador por aquel entonces del Juvenilá, que también venía nuevo. Y la verdad es que pff, todo muy bien. Desde que llegué el primer día me acogieron muy bien, todo, eh, todo en sí... El, el estadio, las instalaciones muy bien, y la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque es lo que me ha permitido al final mi primera convocatoria con la selección, que ya lo hablaremos adelante. Y pff, todo a día de hoy se, se lo tengo que agradecer prácticamente al Alcorcón porque también he crecido como persona y ha sido un paso de, de, de estar aquí a estar un poquito más cerca del objetivo que tengo, que al final es el que tienen todos mis compañeros, que es el futbolista profesional. La ilusión de, de jugar con el primer equipo del Alcorcón está intacta y en camino. Sí, 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 esperemos. Al final eso depende del mister, pero sé que que con trabajo duro como como vengo haciendo hasta ahora para llegar hasta aquí también es caerá 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 así seguro que sí yo contame también esta decisión que tomaste de jugar por República Dominicana en qué momento llegó o siempre sabías que, que ibas a defender los colores de tus padres pues sí que es cierto que la otra opción la española no se ha dado pero sí que es cierto que cuando me llama República Dominicana, no me lo pienso dos veces, cuando me llama República Dominicana lo tenía muy, muy claro desde el principio que quería ir porque al final es una experiencia como tu deportista, en este caso en el fútbol estamos hablando del fútbol, es ser internacional con tu país, ir a tu país, jugar con tu país y representar tu país, es una, una, vamos, una sensación que yo creo que cualquier deportista y en este caso futbolista tiene, tiene que tener y todos yo hago. hay algunos que no vamos a poder y nos vamos a quedar con las ganas de representar a nuestra selección. Contame cómo fue ese día con tan solo 19 años se te da la oportunidad de debutar con República Dominicana. ¿Qué sentías cómo fue entrar a la cancha aquel día? Pues lo recuerdo, la verdad, la primera convocatoria sí que es cierto que no fue muy agradable como yo pensaba por, al final por el hecho que lo tendrás ahí jugué 8 minutos, pero sí que es cierto que la experiencia Allí los compañeros y demás, todo muy acogedor. Y pff, en el momento de debutar, pff, Jalisco, pelean un mundial allí, un estadio grandísimo. La gente de México apoyando muchísimo. Pues imagínate, pisas el césped y lo único esos ocho minutos que tuve era comerme el césped, lo que quería. Comerme el césped, pero sí, la recuerdo, a pesar de no cumplir mis objetivos individuales ni colectivos, porque no clasificamos, pff, fue increíble y después ya vino de Increíble. golpe el paso a la selección mayor de tu país qué gustazo cuánto tiene que ver en esto Iñaki Bea y qué nos puedes contar de él pues la verdad es que cuando me llama Iñaki también agradecerse a la de Vila que por aquel entonces ellos había, bueno por aquel entonces ellos han jugado juntos y por aquel entonces sí que es cierto que Iñaki me tenía pendiente pero dudaba un poquito y sí que es cierto que al final tiró tiró de mí y la verdad es que fue una experiencia, bueno, una experiencia, una sensación cuando te llama el, el entrenador de la absoluta, habiéndose ido la primera vez solo con la sub-23, pues una sensación increíble. Y luego, ¿qué te voy a decir, Iñaki? Iñaki, al final tener un, un entrenador es futbolista, es sabiduría pura. Y claro, al final con Iñaki, eso de, de la garra que tiene él, del equipo junto, de, es un entrenador 10. No tendría palabras para describirlo porque es un entrenador 10, 10 de 10. Y bueno, también hay un día muy importante en la historia del fútbol de, de República Dominicana, que es cuando logran clasificar al Mundial Sub-20, que no, no te va a tocar, pero también lograron clasificar a las Olimpiadas de París 2024. ¿Te ves en la lista? no la verdad. ¿Tenés las ganas intactas, pero te ves ahí? Pues eso al final lo decide el mister, pero sí que es cierto que yo trabajo día a día desde, desde que clasificaron para ello y, la verdad, ya, pues ya el míster que esté, supongo y espero que siga Iñaki, ya decidirá él, pero vamos, yo trabajo para ello. Y cuando lo vi, que yo, de hecho, lo estaba viendo, que lo seguí el, el torneo que estaba de vacaciones, eh, cuando vi que se clasificaron, lo celebré como uno más que estaba en el campo. Me puse a saltar de alegría, a hablar con mi primo en portugués, que ni entendía, me decía, ¿qué estás viendo? Y le digo, mira, esto indica que es eh, París 2024. Y me dice, ¿París 2024? Y le digo, sí, sí, mira, esto lo indica. Y digo, una alegría in inmensa, inmensa. Y felicitar también al, al míster de la, de la Sub-20, eh, Walter, Walter, Benítez. Walter Benítez, cubano, que un trabajazo increíble. Al final, Dominicana nunca había estado ahí. Y también felicitarle a ellos y a todos los compañeros que, que jugaron, que muchos estuve, coincidí con ellos en la absoluta. Hay un plan, hay un plan claro en Dominicana, se nota que lo vienen sí. trabajando hace años, vos ves que ese, ese plan viene caminando bien, ¿y cuál es la meta? ¿Llegar a una Copa Mundial de Selección de Mayores, se me ocurre? Sí, al final eh, lo que tú dices es un plan, acabamos de empezar hace poco, llevamos... Seis meses, si no me equivoco, en ese plan desde que llegó Iñaki, porque al final es el, el que modificó todo, empezó a mover todo, a llamar jugadores, a convencer jugadores, a ponerse en contacto, que no puedo decir ahora nada, pero los que no han venido ya, <laughs> ya vendrán, muy buenos jugadores, y la verdad que sí es un plan a largo plazo, sí es un plan y esperemos que se dé primero pasito a pasito por la Gold Cup, que estamos ahí en, en la Conca Champions y esperemos, bueno, Conca Champions, eh, la, el, el, el eh, la Nation League de la, de la Conca Concacaf y esperemos... Y esperemos dar un paso primero para pensar en grandes después. ¿Cómo te definís como futbolista, Joao? Decimos, ¿y quién, ¿y quién es tu referente? No significa que juegues igual, pero ¿cómo te definís como futbolista y quién es uno de tus referentes? Pues primero, uno de mis referentes a día de hoy en el fútbol actual, Alao. 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 Por el pase, por todo lo que tiene y me identifico un poco por él, por esa garra que tiene. Pero sí que es cierto que referente, referente con el que yo empecé a jugar al fútbol, Ronaldinho. Siempre, la alegría que transmite en el campo, fuera, siempre Ronaldinho. O sea que sos de salir jugando desde atrás. Sí, 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 a mí me gusta. Y luego me defino como un jugador que, que siempre garra, trabajar, esfuerzo y lo que pida el mister sea lateral, sea extremo, sea punta, aunque no juegue esas posiciones, 100%, el 100% siempre voy a dar siempre. O qué suerte que tuvo y demás. ¿Cómo ha sido tu camino para llegar hoy al día de aquí en puertas de, bueno, si esperamos de llegar al profesionalismo total después de haber debutado con tu selección nacional? ¿Cómo ha sido ese, ese camino hasta llegar acá? Pues sí que es cierto que lo que dices es que mucha gente, incluso en, en mi clase y en mi círculo más cercano sí que tiene, oh, ¡qué suerte! Futbolista, ¡guau! Wow, lo tienes todo regalado y encima te pagan, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué suerte! Pero sí que es cierto que hay un trabajo detrás, tienes que sacrificar muchas cosas, tienes que un montón. Mira, si me pongo... Empecé en el leganés, yo desde de, de muy pequeño, desde muy pequeño, y en el leganés me acuerdo que por una cosa o por la otra me fui al Móstoles. Y en el Móstoles ya con muy buenos entrenadores que tuve allí en el Móstoles, que lo recuerdo una etapa de oro, en el Móstoles eh, aprendí y salí eh, prácticamente hecho hasta que llegué aquí, un salto ya porque pasé por diferentes clubes en los que acabé mal y demás, y luego Canillas, y lo que te digo, acabé aquí y la verdad aquí me he terminado, yo creo que de Curtir es cierto que sí que me falta ese pasito para llegar al fútbol profesional, pero sí que es cierto que sobre todo mucho trabajo, mucho sacrificio y día a día, constantemente, eh, lo que no haces en el campo lo haces fuera del campo, lo que no haces fuera del campo lo tienes que llevar al campo y... Al final todo se complementa. Todo se complementa. La alimentación, el dormir, eh, todo. Todo al final es un cúmulo de cosas que se complementa y eso al final hace que estés aquí o que te quedes aquí. Es, sí que es cierto que aquí en segunda red es un poco más complicado jugar porque al final eh, el peor club de segunda red siempre sabes que va a estar juntito, va a estar replegado, te va a pegar, te va al otro. Y ahí es un fútbol un poco más desordenado. Ya te digo, por parte nuestra, de la República Dominicana, con Iñaki Bea tenemos un fútbol, yo creo, vistoso. Hay un proyecto, hay un futuro, y yo te quiero consultar, si coincidiste con un futbolista que comparte raíces contigo, con Peter Federico, ¿has coincidido con él en el campo de juego? ¿Has tenido algún tipo de conversación con él? Pues con Peter, si te soy sincero, Peter lo conozco de hace ya tiempo porque sí que es cierto que lo conocí eh, cuando él jugaba en la ciudad de Getafe. Y cuando jugaba en la ciudad de Getafe, jugó no sé cuánto jugaría allí, lo llamó el Madrid y, y allí sí que hemos coincidido en algún, en algún móstol eh, Real Madrid y demás, pero sí, yo tengo buena relación con él, diría, porque al final es, te dan los campos, el jugar tantas veces entre rivales siempre, porque nunca he coincidido con él en un mismo vestuario, eh, te da pues eso, el conocerlo, ya sabes lo que hace, ya sabes cómo regatea, aparte lo ves en vídeos, es un jugador... Destacado de, de su categoría y de, y de su equipo, y pues al final. Si se quiere sí. unir al proyecto, ustedes lo van a recibir, si él decide en su momento. Esperemos que sí, esperemos que algún día piense por el proyecto de la República Dominicana, que al final sus raíces también son de allí, y esperemos que, que sí, que se una. Yo personalmente yo le invito a que se una, pero ya eso ya hay más, más cosas detrás de eso que ya él decidirá. Ahí queda el mensaje que se lo vamos a hacer llegar. Ahora vamos a meternos un poco en la actualidad del Alcorcón B. Eh, tienen partido este fin de semana, una buena oportunidad para empezar a ganar. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo van de confianza para el partido el próximo fin de semana? Pues el equipo, el equipo es un equipo muy completo, un equipo muy bien preparado y yo creo que nos han dado los resultados al final, eh, por una cosa por la otra, pero se darán porque el equipo trabaja, compite. Eh, si has visto algún entrenamiento... Eh, vamos a, a muerte con todo y además el proyecto que, que bueno, el proyecto eh, Cat de Vila porque al final los proyectos es una realidad eh, subimos el año pasado a segunda red llegando Cat de Vila tarde y este año eh, es lo mismo nuestro objetivo es estar ahí arriba dar guerra de arriba y pues depender de lo que haga el primer equipo si el primer equipo está en segunda división poder jugar playoff y si el equipo se queda en primera red que no esperemos que sea eso porque seguro estamos seguros de que subirá eh, pues hacer Quedar lo más arriba posible Hablas mucho de, de Capdevila, de Iñaki ¿Los entrenadores que más te han marcado Son ellos o tenés algún otro nombre De, de algún entrenador que haya forjado Tu, tu carrera? Eh, sí, ellos dos ahora mismo en la actualidad Porque son con los que yo me estoy Curtiendo, con los que estoy Si Dios quiere el día de mañana eh, En el fútbol profesional Y son los que me están dando la oportunidad Para que el resto de, de gente Me vea pero sí que es cierto que también le quiero agradecer y hacer llegar el mensaje a, a Víctor González del Móstoles, que es uno de los, de los, que, de los entrenadores que yo tengo marcado. Por cuanto aprendí con él desde muy pequeño y hasta el día de hoy. Seguimos. ¿Acostumbras a mirar partidos de fútbol? ¿Sos de sí. futbolista, o de los que ya no ven? Sí, 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 veo fútbol. ¿Y ahora entonces contento que viene el Mundial? Sí, 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 muy, muy feliz, muy feliz. ¿A quién ves para el campeón mundial, Joao? ¿A quién veo? Pues... Brasil y Portugal, fíjate lo que te digo. Y España. ¿Y España, los tres? Brasil, Portugal y España. Francia no, está seguro con ese tridente ver, de la delantera. Francia tiene, tiene buena selección, pero al final es lo que tira. Brasil, Portugal y España. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y Joao, a mí me gustaría consultarte: ¿qué mensaje le darías a toda la comunidad latina, sobre todo a los jóvenes que sueñan con jugar al fútbol? ¿Cuál es el mensaje que vos le podrías dar a ellos? Pues a ver, si, si me dejan darle un mensaje, yo que todavía no he hecho nada y estoy en proceso de hacerlo, pero lo que me ha hecho llegar hasta aquí al final ha sido el trabajo. Si una cosa le puedo decir a cualquier niño que quiera llegar a algo en el fútbol es que trabaje. Que trabaje, que día a día, que si hoy no puede salir porque tiene que quedarse yo que sé haciendo algo de gimnasio que le viene bien para su cuerpo para, o la alimentación. Trabajo. Al final eso depende de ti. El llegar un pasito más lejos, al final sí que es cierto que hay muchas cosas, entrenadores y demás, pero al final si tú das el 100%, el 100% te va a dar a ti porque al final toca por su propio peso. Gran parte de lo que nosotros hacemos en estos programas, además del fútbol, es eh, mostrar un poco cómo vivimos todos los que buscamos nuevas oportunidades en otros países. Interpretamos y sabemos que, que tu familia dio ese paso. ¿Qué, ¿Qué les dirías a ellos después de todo el esfuerzo que has visto que, que han hecho estos años? Ah, pues a mi familia, sobre todo a mi madre, a mi madre de darle las la, la gracias por, vamos, una bendición venir aquí y nacer aquí en este país y criarme con las culturas y, y las, por decirlo así, las manías de aquí, pero sí que es cierto, tampoco sin olvidar a, a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos y demás, que son los que aún siguen en República Dominicana porque no salen de allí, y eso, darle las la gracias a mi madre por, por dar el paso, porque al final hay que tener valor. Desde de, de pequeñita, bueno, desde pequeñita. Cuando tenía 20, me parece, vino aquí y al final es todo un reto porque vienes a un, a un país nuevo con nuevas costumbres y demás. Pero sí, agradecérselo a mi madre, que al final es con la que vivo, con la que me crío, la que me ha criado y la que me ha hecho que esté aquí a día de hoy. ¿Qué es lo que te ha impactado? ¿Qué es lo que te gusta de aquel país y que te hace de sentirte identificado? O no sé, a lo mejor si has vivido algún año completo allí. Pues de República Dominicana sí que es cierto que suelo ir cada vez que tengo vacaciones un poquito más largas, porque sí que es cierto que ahora. A medida que va subiendo más, las vacaciones son más cortas, tienes solo el mes de junio y demás. Pero sí que es cierto que la última vez que fui, bueno, la última vez que fui, fui con la selección, pero la última vez que fui de vacaciones, sí que es cierto que la playa, la gente, la comida, me lo paso muy bien, aparte con mis primos. Y es, siempre que yo voy allí es tranquilidad, es el disfrutar de, con mi familia, que es, al final, entre año y año, o año y dos años que, que no voy, es. Es tiempo que, que te hace falta porque al final es tu familia y son, con, vamos, son tus raíces, es tu sangre, pero siempre es tranquilidad. ¿Y qué tanto eres de música? ¿Te gusta? ¿De ¿Música? ¿Sí? Pues de música bien, el dembow allí, la salsa, la bachata y demás. Y sobre todo sobre todo yo soy muy de bachata. Sí. Y tienes un artista esto que representativo que digas este es mi top. Anthony Santos de República Dominicana. Anthony Santos y Luis Vargas son los que más escucho. Muy bien. Y futbolista. Hablábamos que Ronaldinho es tu referente, sí. pero referente local, o sea que tú digas este dominicano es el que más ha hecho por el fútbol. Eh, pues referentes hay muchos. Sí que es cierto que al final el fútbol dominicano como profesional lleva poco, lleva ocho años pero sí que es cierto que hay muchos yo por ejemplo he compartido vestuario con Tano bonín que a día de hoy ha jugado en primera división tiene partidos en segunda un montón encadenados a su espalda y la verdad es que Tano yo creo que es un gran referente ya no solo para mí a nivel local sino eh, de fútbol de República Dominicana y luego pues también tienes a los Carlos Julio a, a Jogan que también está en segunda red pero es un gran referente para la República Dominicana y Edison Ascona también que al final las estadísticas son las que habla MLS ha jugado muchos partidos tiene de momento sigue allí en Inter de Miami bueno desearle lo mejor a todos y Mariano para ti significa algo Mariano Díaz Mariano Díaz buena pregunta Mariano Díaz bueno al final por una cosa o por la otra el tendrá su motivo no va pero al final Mariano es dominicano ha jugado con dominicana y Mariano es top al final es un jugador top no le puedo decir nada a un jugador que tiene tres champions. Yo, personalmente, yo no puedo decir nada. <laughs> Oye, ¿y en el panorama de la CONCACAF? Pues yo creo que al final el objetivo de todos y el proyecto y el primer Iñaki, yo creo que es llegar al mundial. Llegar a lo más, más alto posible que pueda llegar la selección. Ahora, otra cosa también es: también depende de la generación de jugadores, si te toca una buena generación una, una, o no pero sí que es cierto que el objetivo es el mundial porque al final si tú no tiras a la luna te quedas en la tierra, si tiras a la tierra te quedas en el suelo y si te pones así tiras al final te quedas en lo bajo, entonces tienes que tirar a lo más alto para ver hasta dónde da, luego ya el tiempo y los resultados dirán, pero el objetivo sin duda alguna y Iñaki seguro lo refutará es el mundial. Y la, la última de mi parte para la última luego de Chile. Tienes a Babín en el primer equipo Mm. Un tipo de 35 años de gran trayectoria en el Sporting, lo que hizo. Eh, primero, ¿cómo es cuando, si es que compartes ciertos entrenamientos con él, a veces que te convoquen, cómo es mm. enfrentarlo? ¿Cómo es que te, que te guíe? Y al revés, ¿no? ¿Cómo es también como, como inspiración, como referente? Pues, Babín, ¿qué te voy a decir de Babín? Babín, he, he compartido varios, incluso podría decir amistosos, de, en pretemporada que está con el primer equipo con él. Y la verdad que es un... Es, yo lo definiría capitán, la palabra capitán. Porque es un... Un hombre que te apoya, que te corrige, que te dice, pero siempre con desde el corazón, siempre de con la mejor palabra, con el mejor tacto y al final él habrá pasado por esto, porque al final para llegar allí tienes que pasar primero por filiales y demás, pero sí que es cierto que Babín a, a día de hoy aquí en Alcorcón es un referente porque al final él ha jugado en la temporada de oro del Alcorcón y Babín es un... 10 de 10, es un hombre de 10 porque al final es, es que es muy cercano con, con los que vienen del de filial, con los que vienen del juvenil. Y podría decir pues, las mejores palabras para Babín, no podría. Yo no podría decir nada malo. Listo, buenísimo de mi parte. cierra. Yo nada más es fácil. Acaba de salir campeón en Cibao, en República sí, Dominicana, cierto. con goles del Flaco Alba, uruguayo, por sí, cierto, no hay que dejar de resaltarlo. ¿Te jugás por alguno de los dos? ¿Te gusta más el Cibao de Pantoja? ¿Cuál, ¿Cuál es tu equipo allá? A ver, pues. Parece, es una testitura difícil porque al final tengo, tengo compañeros de selección y amigos que juegan, que juegan en los dos clubes, pero sí que es cierto que. Bueno, Son más hinchas de la selección. Eh, claro, yo soy más de la selección y todo lo, que, todo lo bueno que haya en República Dominicana lo apoyaré. Pero sí que es cierto que, bueno, por una parte, en el Cibao tengo a Jan López, que juega conmigo en la selección, tengo a Carlos Heredia y por el lado de Pantoja tengo a Ronaldo, tengo a Gerard, tengo a, a Brian López, ahora que jugaba aquí en España hace poco. Y la verdad que yo, que gane el mejor. Yo no me mojo por ninguno de los dos, pero que gane el mejor y siempre, siempre es bueno verlo, porque yo de hecho vi la final y siempre es bueno verlo, porque, porque son los dos mejores clubes y los dos más referentes, más que más llegan a, a lo que es la Latinoamérica en el lado de ConcaCaf, de República Dominicana. Y la verdad, les deseo lo mejor a los dos. Cuanto más lejos lleguen los dos, mejor. Lo mejor para la selección. Correcto. Últimísima, ¿algún recuerdo de Jack Spassi? No? De Jack Spassi. Ya, pues bueno al final es el, el que el que me convoca en la, en la primera selección en la primera convocatoria que tuve con, con la sub 20 bueno sub 23 al, al preolímpico y la verdad que agradecérselo también también sí que es cierto que llego por el Ibelec de los santos que es el, el scout o, o que era su scout pues también agradecérselo pero sí la verdad no tuve mucho trato con él porque al final eh, ese justo ese año eh, él tenía que ir con la absoluta para jugar contra Anguila y demás, eh, unos amistosos de cara al Mundial, y yo estuve con, él, con el segundo, eh, Jonathan, pero sí que es cierto que lo poquito que hablé con él, un, un entrenador bueno, sin más, porque al final no tuve mucho tacto, pero bien agradecérselo porque al final sí que me da el, el paso de ir a la selección y que me conozcan allí, el fútbol dominicano. Muchísimas gracias, Joao. A vosotros.